casa este juevesito rico. Juevesito rico, así sí, es. Claro, para hablar de algo bien importante, Lupis. Oye, fíjate que después de que no tuvimos programa el día 9, porque el 9 se trataba de no... Digo, el 9 nadie se mueve, así estaban mis redes sociales, así estaba... Así estábamos nosotros y bueno, nomás pusimos un pequeño videíto de lo que fue, bueno, aspectitos de la marcha, no es más de 3 minutos si lo quieren pasar a ver, pero bueno, fue nomás un aviso de que, como les habíamos dicho, este lunes no íbamos a estar hasta este jueves, ¿no? Pero bueno, así fue, y fue la marcha a la cual yo fui. Ah, sí, Lupis. Estuve bien atenta. En mi cama, fíjate. No. Pero tú estás en Cuernavaca. Viendo todo lo que hiciste en la marcha. Claro, tú estás en Cuernavaca y lo entiendo. Fíjate que fui a la marcha. Yo no me metí a ningún contingente y no llevaba ninguna manada, como se les llama. Así que iba nada más yo y una familiar mía. Y entonces íbamos las dos juntas caminando por los laterales. Para empezar la marcha, yo veía mucho tipo de mujeres, de todo tipo, pero... ¿De todo tipo de mujeres? De todo tipo de mujeres, pero muy ricas, pero muy no sé qué, pero güeras, pero morenas, chaparritas, altas, gorditas, flacas, pues de todo tipo de mujeres. Y que de eso trataba, además. Como es la vida normal. Como somos las mujeres. Como es la vida normal. Como claro. Los hombres también son diferentes, pero bueno. Ay, antes de empezar la marcha, vamos a ahí en Reforma. La marcha partía del Monumento a la Revolución. Okay. Y entonces vamos al baño primero. Oye... Starbucks, baños cerrados. El Hotel Meridian, que está en la misma colonia, baños cerrados. ¡Qué poca! Que está en la misma glorieta de Reforma. Cielito querido, súper amables, dijeron, bueno, sí, pero compra algo, ¿no? Siquiera compra un cacahuate para que... Y entonces había una señorita en la puerta del baño checando tu ticket. Al ratito se dieron cuenta que era ya, dijo la señora, entren las que quieran, o sea, por supuesto se que se pasaban el ticket una a la y otra. Y era lógico, porque era muy solidario los de Cielito Querido. Yo creo que ya de aquí en adelante voy a comprar puro Cielito Querido. Que además es rico el café. Que además estupendo, tiene un café de olla estupendo, no, y una horchata, bueno. ¿Por qué no lo tomamos aquí? ¿Por qué no lo comercializamos aquí? Deberíamos decirles que vengan, porque la verdad me cayeron súper bien. Todos los empleados de ahí, de la Glorieta de Reforma, donde está, no sé, creo que es Colón, si es la Glorieta de Colón, todos los empleados, todos los trabajadores de esa cafetería, muy solidarios con todos, prestaban las mesas porque todo el mundo estaba haciendo cartulinas, porque ahí salían varios contingentes. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Bueno, de ahí ya caminamos al Monumento a la Revolución. No, yo llevaba un paliacate morado, una gorra verde. Yo tengo una piel como muy delicada, entonces, y pues me puse la gorra. Y el paliacate, pues no era porque yo fuera a hacer destrozos, que no quería que me diera el sol. Lo que no quería era que me diera el sol. ¡Ah, eras infiltrada! Casi, casi. Pero casi, lo casi. Que pasa, pero hacía tanto calor que te ahogabas, así de... Bueno, y llegaba la gente. Volteabas para la calle que sale a Reforma, lleno. La calle que daba Insurgentes, lleno. La calle que venía por atrás del Monumento de la Revolución, también llena. Y para adelante ni se diga. Pero eso parado, la marcha va a empezar a las 2, bueno, no, pues 2:30 y no avanza. Pues qué raro, a ver, vámonos por los laterales. Te digo, nosotros, yo no iba en grupo, o sea, que íbamos dos personas, era mucho, muy fácil. Entonces nos fuimos por los lados, ahí te va, bajando el Monumento de la Revolución, camino a Avenida Juárez, un contingente de la asociación de no sé qué demonios, un tapón, que estaba deteniendo, pues que avanzaran los que venían por atrás, ¿no? Pero bueno. Luego... un camioncito de estos de asamblea de barrios, con una persona con su micrófono y sí, gritando las consignas, pero que no tenía nada. La verdad es que era otro tapón. O sea, si lo considerabas, era otro tapón para que la marcha se detuviera. Yo así lo vi. Pero si tú vas a marchar, avanzas. Claro. No te paras a la mitad de la marcha, claro. Y estás deteniendo a todos los que vienen atrás. Uy, cuánto planteamiento. Entonces, pues, bueno, eso, cuánta elucubración. No es que uno piense mal, pero pues... No, yo sí pienso. Piensa mal y acertarás. Y acertarás, ¿no? De verdad. Y sobre todo, ahora sí, yo sí. Soy de esa idea. Pues bueno, y entonces ya caminamos, logramos caminar, ya empezaba a hacer muchísimo calor. Salía muchísimo, como bombas de humo y demás, pero eran de colores, morado y demás. Sí hubo una vez en donde está la glorieta de... No, no es glorieta, donde se juntan Reforma y... Bucareli, que es, no sé cómo se llama, la que se transforma en Bucareli. Pero bueno, ¿dónde está la esquina de la información? ¿Dónde está el Excelsior? Hasta me llegó el humito ahorita. Les juro, hasta me ¿dónde llegó. Está, ¿dónde, está el, ¿dónde está el Universal y el Excelsior y Reforma? Ahí
sí había personas que decían, ponte tu pañoleta porque sí puede, hay gases. Y sí, ahí hubo gas, ahí seguro porque nos tocó. Pero bueno, nadie, no pasó a mayores porque fue muy poco, ya caminamos, unas consignas muy divertidas, todo muy bien. Pues ya llega hacia donde está Avenida Juárez, fue donde se pone, donde se junta más gente, donde empieza a detenerse, porque aunque ellos digan que se les dio todas las facilidades a la marcha, bueno, pues se cerró la entrada al Zócalo por Avenida Madero, que es la entrada natural si tú vienes por Avenida Juárez, pues, por ahí entras, entonces los desvían a 5 de mayo, y digo los desvían porque yo me quedé en Bellas Artes y me regresé, porque ya era demasiada gente. Fue cuando empezaron a meter, el contingente va en medio, gritando consignas, la verdad muy divertidas, y no, como vean, en el videíto lo pueden ver, pero bueno. Vamos todos muy bien, había papás de familia, había niños chiquitos, niñitas chiquitas, se había convertido como una solidaridad familiar con las mujeres, la verdad que era una marcha muy bonita, con una cantidad, era un mar de gente, de verdad era un mar de gente, y había música, y cero, yo la verdad no violento, pero del lado derecho, donde están los comercios en Avenida Juárez, ahí entraban corriendo no más de 10 niñitas o mujeres o señoritas o señoras grandes, no había ninguna, pero sí eran chavas jóvenes, que eran las enmascaradas, las de gorrita, con sus estos aerosoles, y rompían y abrían a un local que se llama la cervecería, le abrieron su lona, le rompieron el vidrio, haciendo desmanes, pero proporcionalmente era así de provocadores. Ahora, hay videos en internet, yo no los vi, hay videos, salieron en Twitter en donde decía que pues habían sido sembrados porque se veía que estaban bajando de camiones escoltados por una patrulla estas niñas. Yo, claro, gracias a Dios, el general, el 99% de la marcha era pacífica, sin ninguna intención. Bueno, son grupos de choque que ya son conocidos y que ya sabemos. Sí, ahora había algunos que los que están rompiendo, incendiando, ¿verdad? Sí creo que hayan sido como provocadores. Ahora, había otros que pintaban consignas con aerosoles y demás, y a ellas, fíjate que no las sentía yo como provocadoras, nada, ni siquiera tenían la cara tapada, y muchos les decían, fuimos todas, el grito era fuimos todas, y había una consigna que decía, defiendes las paredes y no te importa que las maten, o sea, ¿cómo? Y en lo cual estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. O sea, no está padre que destroces un monumento, pero pues, tampoco está, es todavía peor que las maten, o que nos maten, o que sí. Nos desaparezcan. O sea, la situación es, ¿cómo te indigna más que hagan este destrozo a la indignación que debes de sentir por unos muertos y desaparecidos? Porque las maten. Claro. Nos maten. Y en general yo sentí una marcha más por la seguridad, sobre todo, una muy solidaria y con toda paz del mundo. El lunes dijeron que habían sido 80,000 personas. Yo francamente creo que las imágenes lo desmienten. Y los que estuvimos ahí eran, porque te digo que anduve toda la marcha, toda la ruta, o sea, estaba desde hasta atrás que no avanzaba y todavía me faltó los que llegaron después de mí, yo llegué 1:30. Caminé y todavía me regresé y eso seguía y seguía y seguía, llegando. Era un mar de gente, de verdad, así que 80,000, no lo creo, 80,000 no lo creo. A ver, otra cosa que hay que resaltar es que la mayoría, yo sé que algunos, y entiendo sus preferencias políticas y está bien, eso lo respeto, pero mi punto de vista es que las policías que habían eran todas mujeres. Eso es mandarlas como carne de cañón. Eso es una cobardía. Porque estás enfrentando mujeres contra mujeres. Y entonces le gritaban consignas de tú no me cuidas. Yo sí, y no fue nomás yo, había más, lo habremos hecho por lo menos unas 10 personas que a mí me conste. Yo les decía, no les grites a ellas porque son mujeres. Mañana se van, o sea, ahorita saliendo de aquí se van a quitar el uniforme y se van a ir a su casa, van a correr el mismo peligro que cualquier mujer de este país. No es culpa suya. Y la verdad es que te sonreían. No hablaban. Ninguna poli me contestó, pero te sonreían como diciendo, pues, gracias. Sí, claro. Es mi chamba. Claro. Y ni modo. Pero me pareció cobarde. De hecho, hay una escena que vi en un video que bueno, se hizo viral porque en donde una abraza a eso una... fue en el mero Zócalo. Ah, en sí. El mero Zócalo, donde ya era muy difícil llegar, te digo, porque habían taponeado la entrada. Y eso está mal también. Eso se me hace...
muy poco solidario, sobre todo siendo mujer la jefa de gobierno, me pareció muy poco solidario, pero bueno. Pero sí creo, todas las policías estas de chaleco amarillo tenían sus escudos aquí, era imposible acercarte y abrazar nada, pero sí podías decirles, esta marcha también es por ti, en esta marcha estás incluida y estamos marchando por ti y demás. Y sonreían y se sentían, pero yo creo que fue una... Que es terrible que mandes a enfrentar mujeres contra mujeres. Bueno, no, pero era de esperar. Pues sí. En el antes, ya sabías cómo iba a estar el después, por sí, no, favor. Sí, claro, claro. ¿No? Otra de las... Bueno, muchas reacciones en Twitter, muchísimo en redes sociales, sobre todo Twitter e Instagram, la verdad es que hubo pocas, pero en Twitter, que es la red social más noticiosa, pues sí había mucha solidaridad, muchas imágenes, hombres, mujeres... compartiendo. Creo que sí, cualquier jefe de gobierno, cualquier presidente de cualquier país que se enfrente y que le declare la guerra a la mitad de su población está en un grave error. La fuerza de las mujeres de ayer fue impresionante. Sí, impresionante. Está en un grave error. Creo que es la pendejada más grande que se puede ver. Sí. De veras, desde... Es impresionante. Y luego... Y entonces, bueno, había mucha solidaridad, te digo. Sin embargo, aparece un tuit de Isabel Arvide, que pues no traigo mi teléfono, no traigo el tuit. Lo dejamos allá. Sí, yo lo recuerdo. Aparece un tuit en donde critica a las mujeres un... Pues a ver si lo encontramos. Pero bueno, en este tuit, ella critica, o sea, habla de la marcha, que no hemos aprendido nada, nada. Porque las mujeres de Polanco marchando con sus tenis Gucci, y aunque hubieran ido descalzas en Guarache... Es que primero se avienta, Lupis, perdón. A ver, dime tú. Primero se avienta la crítica a mujeres de las Lomas, de aquí de allá, con tenis de marca, y luego se avienta su rollo periodístico, donde cuestiona que nunca han funcionado esas marchas. A ver... A mí me parece, ya no diga, de una mujer, no saben las cosas que yo, a mí me escriben cuando estamos hablando de mujeres y me lo escribe una mujer. Lo dejas pasar. Sí, claro. Lo dejas pasar. Muchísimas gracias. Gracias, Mile. Pero que una periodista, bueno, ya sabemos, Isabel Arvide, si se fue a se fue a modo raro a la mañanera. Y fue a pedir su chayote, pues sí, evidentemente sí. Que podemos esperar, ¿no? Claro. Lupis, a mí me indignó tanto lo que escribió, porque, a ver, Isabel. Mira, aquí está. Léelo, por favor. A ver, mis lentes que me compré en el centro a propósito. Mira, pone ella. Las señoras de Polanco, Lomas, Pedregal, Tecamachalco, Polanco, pues dos veces Polanco. Están desfilando con sus tenis Gucci y su profundo antimexicanismo. Siguen las cacerolas, no saben que aprendimos la lección y que los gobiernos aún se tiran con marchas de alta sociedad. A ver, las señoras podían haber ido con sus... de la colonia que se les hinche la gana porque son mexicanas y viven en este país. Son mujeres. Ahora, viven en este país y tienen derecho. Y si se quieren poner tenis Gucci, Panam, a ver, Lupita, Nike, olvídate que si se quieren poner... A ver, eso, analiza... Si se quieren poner tenis, somos mujeres todas. Por eso, la que voy es que no. Y si alguien tiene Gucci o tiene... Por eso, a eso voy. Es lo que lo que estoy diciendo es, ¿qué te importa si van con guaraches, descalzas? Mis tenis eran Nike para caminar, fíjate. Eso sí, ni modo. Y ni modo. Pero no soy antimexicana, porque mira, yo tengo unos guaraches divinos que me compré en Ensenada, pero me hubiera sido cansadísimo caminar 10 kilómetros con ellos. Hubiera sido absurdo. Pero bueno, lo que es estúpido es que esta mujer... califique a unas personas por los zapatos, que te da igual, la Jacob Polis no anda comprando ahí puro, nos da igual, es absurdo, o sea, ¿qué tiene? Pero bueno, que se califica. Oye, Lupis, yo me preguntaba si Isabel Arvide, para tener contenta a la periodista del pueblo, y las señoras de Las Lomas y de Polanco hubieran tenido que ir a comprar sus tenis al mercado, para que no fueran foco de atención de Isabel Arvide. Que es absurdo, sí, pobrecito. Todo lo que dice ese mensaje que leyó Lupita de Isabel Arvide, para mí no hubo otro más que grandísima estúpida. Pero mira, dice José Fonseca,
Pepe Fonseca, que es un periodista que a mí me cae muy bien. Me entristeció el tono de tu mensaje, querida Isabel. A mis 83 años entiendo el sentimiento de mi nieta y con ella grito basta. Y entonces esta señora le contesta, se trata de gritar basta, como dices, querido Pepe, no de organizar una marcha contra el gobierno entre pintas y bombas molotov. Creo que está, pero totalmente desinformada, porque entre pintas y bombas molotov no fueron la generalidad, no fue toda la marcha, no fue todos de pinta. O sea, insisto, la cantidad de desmanes que puede haber habido era proporcionalmente muy pequeña al mar de mujeres y de personas que las acompañaban y de hombres, y al niños, espíritu y con el que se hizo esto. Era de veras que no era significativo. Tenías que haber estado ahí para saber la energía que se movía y que esto pasaba al margen. O sea, mientras corría este río de mujeres, que además una imagen bellísima, vestidas todas de morado, yo llevé mi playera morada que acabó apestando, no sé qué decir. Este río en medio de las jacarandas bellísimas de entre Reforma y la Ciudad de México es tan bonita. Bueno, pues no, o sea, tenías que haber estado ahí para saber que eso no significaba nada. No es cierto. No. Pero bueno, así es esta mujer. Pero yo, mira, yo bueno, creo de la misma manera que Aristegui le dio voz y entrevista a las encapuchadas, que te insisto, eran mínima. Es a lo que yo iba ahorita con lo de Aristegui, porque a mí sí me impresiona, y sobre todo las dos, porque tienen muchísimos años de trayectoria como periodistas y tienen un nombre, sobre todo Aristegui, y que verdaderamente el que se incline, una por el chayote, pues la otra también, ¿no? Porque pues ¿qué voy a pensar? Pues también lo de Isabel Arvide. Yo ya la conozco traperona, la señora. Okay. O sea, que le conozco cosas que está bien. No me decepciona, como dijo ese señor. A mí no me decepciona. Con Carmen Aristegui, sí, yo tenía un profundo respeto y admiración por ella, pero no se notaba su inclinación. Claro. Hasta que le llegó, pues, que se viniera para este lado, ¿no? Claro. Verla, entrevistar a esas mujeres tapadas, que obviamente, te juro que parece hasta una actuación. No, parece sketch. Te imaginas un director diciéndole, échale más injundia, tono. Lo que es absurdo es que una periodista tan importante, tan respetada, por supuesto con una trayectoria impresionante, que yo también admiro a Carmen Aristegui muchísimo. No, yo, Ava. Haya entrevistado de esa manera a una persona que no representa. Yo le voy a mandar aquí, podemos meterlos, y si quieren, revisen el video que yo subí, pero a ver si podemos meter aquí, insertar videitos con las consignas que se gritaban, era a favor de que las mujeres... ¡Viva las queremos! ¡Viva se las llevaron! ¡Viva las queremos! ¡Señora, no sea indiferente! ¡Se mata a las mujeres! Y eso era mínimo. La otra era, señor, señora, no seas indiferente, se matan las mujeres en frente de la gente. O sea, esa era una, nos están matando. La otra era una consigna del gobierno, no somos una, no somos 10, cuéntanos bien. Esa llevaba una grosería, pero vaya, ese era el tipo de consignas. La consigna general y el grito y lo que se era en realidad contra la inseguridad, contra las muertas, contra las desaparecidas. Yo puse atención especial a ver si existía alguno que mencionara al López Obrador. No hubo un solo en el trayecto que yo recorrí que dijera, vamos a tirar al presidente. Ninguno, ¿eh? No había la intención de la marcha era, queremos no tener miedo, queremos salir seguras, queremos que nuestras hijas... Fíjate, te voy a platicar algo interesante. Estaba con unas amigas antes de la marcha y hubo una diferencia de opiniones, que la verdad es que es un grupo inteligente, entonces quedó bien. Una de las amigas decía, yo sí voy a ir a trabajar el 9 porque no va a servir de nada. Y como dices, la marcha no sirve de nada. Pero hay otra amiga, que pues ya la tuvimos aquí, que es Marta Carrillo, que ella dijo, yo sí voy a ir a la marcha y yo creo que sí sirve de algo. No, Marta, por favor, esto no va a cambiar. Y ya sabes, unos sí, unos decían que sí, otros que no. Marta dio un argumento muy interesante y muy válido, bueno, más que interesante, muy válido, pero contundente. A ver, por supuesto que después de la marcha y después del paro, al día siguiente no vamos a tener una nueva ley, no van a dejar de matar mujeres, no va a pasar. Lo que sí va a pasar, y en eso dije, ay, Martuchis, por eso soy tu amiga. No, la adoro, pero la quiero mucho. Pero
Lo que dijo Marta es, la diferencia es que las generaciones atrás de nosotros ya no se van a callar. Ya no, o sea, no, nosotros no vamos a actuar sobre la, actitud o acciones del violador, del golpeador, del feminicida. Sobre ellos no podemos actuar, pero sí puedes actuar sobre las nuevas generaciones de mujeres que vienen, pues que sí, son más valientes, que van a alzar la voz, que entonces ya todo mundo va, bueno, si tienes, mijo, es como es empezar, un poquito empezar el camino y allanarles un poco. Y yo creo que una de las imágenes que vimos también en esta marcha fue la de Andrea Legarreta con sus hijas, que habla de eso. O sea, yo, mamá, que a lo mejor no he vivido lo que ustedes van a vivir, estoy en algo que quiero que sí, reflexionen, claro, y que vivan. Yo, fíjate que famosas, la verdad es que no vi mucha gente. No, yo sí vi a Andrea Legarreta. Vi a Gaby de la Garza pasar, pero antes de la marcha. Bueno, okay, hubo algunas escenillas, sí, por ahí, sí, pero en realidad aquí no importaba que fueran personalidades que fueran a marchar, sino que estuviera todas. Ah, no, claro, ¿no? Que estuviera la mayoría de las mujeres y apoyando y con está, sus estuvo tenis, muy bien. Y bueno, después vino el lunes 9 de marzo, que no tuvimos programa, pero bueno, ya sabíamos, habíamos quedado en eso. Entonces, pues yo dije, vamos a ver los matutinos. Primero, yo me despierto muy temprano, entonces pues el noticiero de las 6, normal, porque es un hombre el que lo conduce, Claudio, y después venía el de Daniel de Iturbide, que estaba nada más Enrique Campos con Toño de Valdés, y pues se lo aventaron solos. Y el del clima, y ahí tampoco hay tanta... Ahí no pasa nada, generalmente, a excepción de Denise Merker, pues los noticieros han estado generalmente por hombres, ¿no? Ciro Gómez Leyva, sí. Francisco Cea, Jorge Zarza, Javier Alatorre. Bueno, pues entonces, los matutinos sí, porque son revistas para señoras, a excepción de hoy, que es un poco más... Porque, fíjate, el programa hoy, efectivamente, fueron puros hombres, pero... El tono, pues, no era muy de señora. Pues, eran hombres, está bien. Hicieron lo que pudieron y está bien. Pues, güey, a lo mejor, pues, más padre, ¿no? Sí, pues, que, mira, en su estilo. Hoy, es que no te podría decir, no me atrevería a criticar hoy, que en lo general no me gusta, pero entiendo que hicieron un muy buen esfuerzo y salió bien en el estilo que tiene hoy. Punto. O sea, no voy a decir si es bueno o malo, pero en su estilo lo hicieron bien. Luego, Venga la Alegría, pues también eran puros hombres. Ahí el humor es mucho más mesurado. Es mucho más de señoras. No está tan... No hay tanto albur ni chacote, ¿no? Sí, claro, está, cierto. Son opiniones más serias. Ajá, sí, mucho más serias, ¿no? Y luego, pero hicieron... con toda paz. O sea, de verdad que... Pero me sorprende porque hacen una mesa donde están hablando Sergio Sepúlveda, que es un hombre súper respetuoso, que yo estimo muchísimo. Está Pato Borghetti, que es un hombre también, a mí me parece inteligente, solidario, ¿no? Uh-huh. Y están hablando sobre el machismo y tratar mal a las mujeres, y está Horacio Villalobos. ¿Es neta? Cuando Horacio Villalobos se ha expresado terriblemente mal de muchísimas mujeres. De muchísimas. Entonces, me parece contradictorio. Yo estaba muy bien su mesa, nomás que ten cuidado a quién pones, porque es como si a mí me ponen ahorita, vamos a hacerle un homenaje a Álvaro Cueva. Pues no, no sé, pues sería muy tonto, ¿no? La verdad, o sea, y que yo saliera... ¡Ay, Lupis! ¿Por cuánto? Y que yo saliera diciendo, me parece el mejor periodista, pues sería absurdo, sería contradictorio. Pero bueno. ¿Por cuánto? Y entonces, bueno, luego... El que vemos nosotros más, que sale el sol, bueno, pues estuvo Gustavo Adolfo solito con su sección, se saltaron secciones, ¿no? Para que se notara la ausencia de las mujeres. Oye, pero a mí me pareció, a ver, por ejemplo, nos vamos un poquito atrás, y y el noticiero de este cuate, ¿cómo se llama? Lozano. Bueno, es noticiero, ¿no? Sí. Ah, nada, Nacho Lozano. Nacho Lozano. Sí. Me pareció muy interesante porque de alguna manera sí, en el trabajo final del programa hicieron notar la ausencia de la mujer en todos los... Fue verdaderamente impresionante. Y esto no lo vamos a sacar porque lo hacen las mujeres, y a la chingada, pues no vinieron. Claro. Pues es que hay... Y esto, bueno, hasta te da risa, porque había un cuate en el lugar de peinado y de maquillaje. Un cuate.
y un cuate, ¿no? Un hombre, claro. Pues un hombre. Y no había ninguna mujer. Y Nacho sale con cara lavada. Es la primera vez que lo veo con cara lavada. Y yo dije, Dios mío, todo lo que... las cosas maravillosas que hacemos la mujer por el hombre. Claro. No, pues es su oficio. También, fíjate, Televisa también tenía este asunto de... pues la mayoría son mujeres maquillistas y claro, tienen peinadores y tienen maquillistas hombres. La mayor parte. La mayoría son mujeres. Entonces lo que hicieron algunas producciones, como la de Lucero Suárez, fue, bueno, el llamado será para hombres, nada más. Yo no vendría a trabajar y pues los equipos son muy grandes en una producción. Entonces, pues se harán cargo los hombres y pues se polvean los hombres, ¿no? Oye, ¿y no habían escenas de amor? Porque si un hombre con hombre... No, pues clasifican las escenas para que no más se las puedan grabar los hombres. Ya es que son como pedacitos. Algo le hubiera salido muy interesante. Entonces, pues sí, a Lucero. Sí, muy comprometidas algunas empresas. Televisión Azteca... Ay, fíjate que ahí les va. Nos enteramos porque Marcela Rufo había puesto, vamos a ver si encuentro aquí en su Instagram. Yo a Marcela, ustedes saben que pues a las Rufo yo las quiero muchísimo. Y entonces Marcela había puesto en su Instagram, a ver, vamos a buscarla. Marcela Rufo, aquí está. Marcela Rufo había puesto aquí en su Instagram pone una que dice, esta canción la escuché en los años 80 y creo que nunca más actual. Y si mi decisión me cuesta, la pago. Soy una gota, pero en esta gota cuenta. Esa gota merece que la cuenten. Y si tengo que pagar el precio, lo pago. I am a woman. Es una, pone un fragmento de la canción, yo soy una mujer, óyeme rugir, con el número soy mucho para que me ignores y yo sé lo mucho que... And I know too much to go away. Sé demasiado para regresar y pretende. Bueno, pone uno, búsquenlo en su Marcela Rufo, Marcela-Rufo 1. Ella pone eso y dice, y aunque me cueste mi decisión, yo soy una pequeña gotita, pero cuéntala. Eso quería decir que en televisión, bueno, no quería decir, o sea, lo supimos todos después, que en televisión, porque eso... pues se no es que se filtre, es que si se lo vas a repartir a todas las mujeres de una empresa, pues una va... como dice Maxine Goodside, adoradísima, como mi pecho no es bodega, pues no. Entonces ahí van las mujeres y dicen, pues mi pecho no es bodega. Ajá. Y dicen, ¿qué crees? Mi empresa me está diciendo que tengo prohibido faltar. Y que sí, mira, para afuera vamos a decir que sí nos solidarizamos, pero para adentro resulta que te voy a descontar el día si faltas. Uh-huh. Y hay mucho, porque hay que entender que son secretarias, pero recepcionistas, maquillistas, peinadoras, dentro de las producciones, coordinadoras, jefas de información, reporteras. Pues hay infinidad de puestos que ocupan las mujeres. Entonces, pues, Marcela pone, pues, aunque me cueste, y todo el mundo, ay, a ver, ¿cómo que? Y eso, pues, sí, ¿cómo para? Entonces, ya nos enteramos. Después, de alguna manera, trataron de resarcir esto, y, pues, al parecer, pues, sí se habrán comprometido. Lo vimos, por lo menos, en Venga la Alegría, que sí había puros conductores hombres. Y estuvo bien hecho el programa. Habría que ver atrás de cámara. Atrás de cámara. Yo no sé, por ejemplo, qué pasó con Hoy. La productora es mujer. Mujer. Su hermana, que es la productora asociada. Oye, por ejemplo, en Ventaneando. Ventaneando, la productora es mujer. Uh-huh. No me hagas mucho caso. No sé si creo que lo prepararon un día antes. No te hago mucho caso. Okay. No me hagas mucho caso. No le hagas así mucho caso. Cuando yo te digo no me hagas mucho caso, te volteas así. Para que no me... Oye, pues entonces, no me hagas mucho caso. Ah, que un día antes, ok, perfecto. Podría ser que lo hayan resuelto para grabarlo con Pedro y Daniel un día antes porque tu equipo de producción es de mujeres. Eso. Es lo que te digo de imagen, a mí me vale gorro, porque en el programa de Lozano es mujer. Sí. Y aquí era caminar por todos lados, es decir, no hay ni una sola mujer. Pero aquí, por ejemplo, en Ventaneando, si lo grabaron un día antes, pues todas las mujeres estaban con la orquesta, ¿no? Y atrás de cámara. Si así fue, claro. Y en otros también. Ah, no, claro, pues claro. En Hoy, yo no vi Hoy, por ejemplo, pero si Magda es la productora, ha de haber Magda debe de haber estado así y agarrando a su hija Andreita. ¡No! 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 ¡No sales! ¡No sales! Oye, y la última que yo francamente quisiera preguntarme, pregúntome yo,
Y lo había publicado yo en el Universal Gráfico, en el, que es el periódico que yo adoro, donde mi jefa María Félix está súper, súper comprometida con la lucha contra la desaparición de mujeres y los feminicidios. Bueno, pues, ¿qué empresas, vamos a llamar, televisoras, radiodifusoras, bancos, todas las que quieras que se hayan unido a esto? ¿Cuántas empresas de verdad son tan coherentes de que lo que te estoy diciendo contra el acoso lo estoy operando dentro? Es eso está bien difícil. Eso que me gustaría saber. O sea, eso está bien difícil. Eso está bien complicado. Porque, ¿no? ¿Qué crees, López? Okay. Yo he visto, no voy a dar nombres, ¿eh? Yo he visto conductores que hablan sobre acoso y son acosadores. Y televisoras, y entonces, ¿cómo estamos? Y luego los ves que hablan así de boca chiquita y agarras y dices, ¡ay, cabrón! Así es. Sí, hasta nombres tengo. Fíjate, justo leí el lunes en la mañana al Fantasma Suárez, que me cae muy bien, Ignacio Suárez, que escribe en el periódico Record, y hablaba sobre eso. O sea, pues está muy bien. Mira, lo bueno es que él dijo, quítense la playera de su equipo, y lo tuve que hacer, ¿eh? Porque es mi equipo al que se refiere. En un caso, lo pueden leer en el Record del lunes, de lunes 9, y un caso fuerte, porque dice, a ver, quítense la playera de su equipo favorito, que son los Pumas. Los Pumas son impolutos, dígame yo. Sí, impolutos. Y dice, no, pues, ¿qué creen? Pues había una chava que la acosaron cuando ella va y denuncia. Ah, fíjate, lo que le habían hecho, lean la colaboración, está mucho más claro explicado, pero lo que había pasado con un jugador es que le tomaba fotos, así iba vestido, le tomaba fotos, uh-huh, y luego la circulaba. Entonces ella va y dice, oye, se da cuenta y les dice a los directivos, ¿y qué crees que pasó? La corrieron a ella. Uh-huh. Entonces, ¿cuántas empresas que de verdad dicen, estamos a favor? ¿Qué es lo que te digo? No, hombre, yo no he escuchado ningún planteamiento, no, ni la postura de Starbucks, pero te cierro los baños, ¿no? Entonces, ¿cuántas empresas de verdad eres tan coherente que lo que estás diciendo de fuera lo estás practicando hacia adentro? Pregúntame yo. Así es. Oye, pero vamos a ver, ¿qué les parece que hablemos? Ahora, bueno, como el lunes pasado no tuvimos programa, este jueves vamos a reponerles y vamos a hacer un programa 2-in-1. No, es que sabes que soy anti-mexicana. Sí, y traigo tenis Gucci. No es cierto. Ay, no, pues ya se te abrieron, fíjate. Ya se te rompieron. Ya se te abrieron, que bárbara. No es cierto. Bueno, pero vamos a hacer un 2-in-1 y vamos a tener también nuestra sección el día de hoy de Doctor in the House. Así que vamos a seguir ahorita nomás. Échenle un ojito a esto para que pidan, compren y vayan a la tiendita. Ándate. Sí, porque necesitamos saber cómo va el coronavirus, lo del sarampión, lo de los que se murieron en el hospital de Pemex. ¿Y por qué pasan esas cosas? Bueno, volvemos a un titita. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, claro. Todo lo que nos habían pedido, que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman Frases de Telenovela. Frases de Telenovela, ¿qué tanto les gustan a ustedes? Bueno, pues ya están puestas. Aquí está, por ejemplo, esta que dice, si tú no eres mía, no serás de nadie. Y hay otras frases. Gorritas. Así es, se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todas las frases, los colores, las tallas. Y por favor, compren. Los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas, si nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Gracias. Bueno, y ahora sí continuamos, es la segunda parte de nuestro programa de este jueves, que este jueves va a ser un programa más largo que de costumbre, y ya tenemos al doctor aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, Francisco? Hola, doctor. Muy contento. Con la suegra de México. Oye, Francisco, hoy vamos a hablar de temas, de algunos temas, tenemos varias cuestiones. Ok. Ver, sigue el tema del coronavirus, que hay el mundo está como alarmado y que si te lavas las manos y que mil cosas que tienes que hacer, ¿no? Uh-huh. No llevarte las manos a la cara. Unos protocolos de seguridad en muchos países impresionantes. El de Rusia lo estaba viendo, creo que tienen solo 9 infectados, pero con justa razón, porque ahí no pasa nadie. Sí. ¿Los chinos ya controlaron? Uh-huh. Sí, en China ya está el virus cediendo un poco. Ya los casos cada vez
son menos rápidos en su contagio. Entonces ya está cediendo en China. Me decía una persona, me decía, mira, la ventaja que tienen los chinos de no tener derechos humanos es que el gobierno puede ordenarles no salir de tu casa y hazle como quieras. Claro. Sí, el sistema chino es la contención. Entonces lo que ellos hacen es aislar a las personas en cuarentena, que ahorita ya están regresando a trabajar en China, pero lo que hicieron fue impresionante. Sí. O sea, dejaron de ir a trabajar millones de chinos. Y estaba casi por pena capital que saliera un paciente contagiado a la calle, ¿no? ¿Te acuerdas que vimos la escena del dron persiguiendo a una persona? Regresas de tu casa, te estoy viendo. Y te regresas. Regrésate. Oye, pero y luego Italia. Italia sí tiene una crisis muy fuerte. Muy cañón. Sí, ya llegó Italia el virus y llegó con todo. También España. Está muy fuerte en España ahorita. Ajá. Pero es parte de la pandemia. Es el tipo de comportamiento de las pandemias, ¿no? Se van expandiendo y van infectando por países. Los países hacen lo que pueden por contener. Si son países de primer mundo, tienen mecanismos de contención. Si son países tercermundistas, pues también tanto el tratamiento como la contención del virus es más complicada. Pero o sea que ya nos chingamos aquí porque somos tercermundistas. Mira, lo que pasa aquí... Ahorita te contesto. Yo creo que la parte grave que tenemos aquí en México es que yo he hablado con muchas personas que bajándose el avión esperan... Subiéndose el avión de donde vienen, del país que venían, había un protocolo. Sí, tremendo. Pero para llegar a México... No, en México no se está apostando por la contención, se está apostando por la mitigación, por decirlo de alguna manera. Ellos esperan ir captando los casos que vayan siendo diagnosticados o sospechosos de diagnóstico, que ahorita hay unos 36, 37 sospechosos que probablemente tienen el virus y tenemos ahorita 7 u 8 confirmados ya en México. Ok. De los cuales ninguno está grave más que un señor que tiene 70 y tantos años. Este virus es muy peligroso para personas en los extremos de las edades, como pacientes pequeños pediátricos y pacientes ya geriátricos, ¿no? Y el único paciente complicado que ahorita está en control es un paciente de los 7 que hay u 8 que hay en México hoy, este día. Okay. Que son los que se dicen porque no sabemos. Pues puede ser que son los diagnosticados. Hay 36, 37 probables. Ya se irán descartando esos pacientes. Iremos viendo. Oye, y había unos, a ver, había, si no me equivoco, también estaban diciendo, porque el otro día una persona estornudaba y todo el mundo, yo hasta le hice burla, estábamos en un restaurante y dije, ¡no! Sí, ya da miedo, Pero entonces me decían, oye, pero no es uno de los síntomas principales del coronavirus estornudar. Los principales síntomas es la tos, la fiebre, la dificultad respiratoria, sí da un cuadro gripal, así es que los estornudos podrían estar también relacionados, pero los principales síntomas son la tos, la fiebre y en algunos pacientes la dificultad respiratoria. También se puede presentar cuadros estomacales, diarrea, o sea, no es muy específico, pero básicamente la tos y la fiebre son los síntomas más prominentes de este virus, ¿no? Oye, y una pregunta, en relación a la influenza, que también tuvimos una época cuando estaba hace unos años, ¿el índice de mortalidad de uno y otro? El índice de mortalidad es muy parecido, del 3%. Okay. Hasta ahorita con los casos que tenemos. Obviamente, entre más casos sean diagnosticados, tal vez el índice de mortalidad baje, porque más serán tratados. Es un virus que en el 80% de las veces realmente pasa como un resfriado común. Okay. En el 15% son pacientes que pudieran tener un cuadro más grave, por ejemplo, una neumonía, con complicaciones de infecciones agregadas como bacterias. Y ya en el otro 5% son pacientes que pueden llegar a terapia intensiva. Ah, okay. Pero sí tiene un índice de mortalidad parecido. Este virus es más agresivo con personas mayores que el H1N1 y el otro era un poquito más agresivo con personas más jóvenes. Pero el índice de mortalidad es parecido. Y en México, en la época de Calderón, del 2009, el 2010, de la pandemia, pues tuvimos 71 mil contagiados aquí en México. Bastantitos. 71 mil, tuvimos aproximadamente 1.300 muertes. Entonces yo creo que su comportamiento va a ser muy diferente aquí en México. Obviamente sí, estos 7 contagiados no van a ser los 7 únicos, vamos a llegar a cientos, claro. Pero yo no creo que lleguemos a la barrera de la pandemia del 2009, de la influenza. Okay. Este es un virus diferente, aunque son los dos virus respiratorios. Y el virus de la influenza sí tiene tratamiento, este no, porque no lo hemos encontrado. El otro sí tenía tratamiento e incluso hay vacuna, eso sí, que no había en ese momento. Pero ya están desarrollados dos medicamentos
para el virus de la influenza, para este tipo de influenza. Y en el coronavirus, ahorita en esta particularidad, no tenemos ni vacuna ni tratamiento antiviral específico. Se están probando algunos tratamientos, pero no son específicos. Pero tenemos una cumbia. No la conozco. Bueno, ya luego te la enseño, una cumbia del coronavirus. Yo creo que no hay que entrar en pánico, hay que lavarse, sobre todo lavarse las manos, el cubrebocas no es tan importante si no estás relacionado con la salud o atiendes pacientes. Realmente el lavado de manos es mucho más importante que el cubrebocas en ambientes que no son hospitalarios, claro. ¿No? Okay. Pues esto ya saben, ya estamos... Y a cuidarnos los que somos los más susceptibles de caer en eso. Los de tercera edad y con problemas de cardiopatía, ¿verdad, doctor? Los pacientes que suelen complicarse son pacientes que tienen diabetes, que tienen enfermedades cardíacas o enfermedades pulmonares. Ok. Es que vale la pena que dejen de fumar. O sea, que se lave las manos, Claudia. Sí. Constantemente, por favor. Sí. Oye, y bueno, cambiando de tema y con relación también a medicina y demás, ¿qué pasó, explícanos, en Tabasco con el hospital de Pemex? Que creo que van 3 muertos y una persona... Creo que van más muertos, ¿eh? Pues pero, que según creo blindaron la información, ¿no? Yo escuché en un noticiero. Lo que pasa es un caso terrible. En Pemex, en el hospital de Pemex de Tabasco, se realizan, como en muchos hospitales en México, hemodiálisis. La hemodiálisis, como saben, es a través de una máquina que se externa obviamente al paciente, con una sonda que se conecta la sangre venosa del paciente a la máquina y pasa por todo un sistema de purificación. Pero como tú tienes ese sistema externo, tú necesitas que la sangre no se coagule ahí, en toda esa estructura y en todo ese sistema. Entonces se utiliza un anticoagulante que es heparina, que tiene muchos más usos, pero en la hemodiálisis específicamente se utiliza para el circuito que sale del paciente. Entonces, esa heparina, obviamente, como cualquier medicamento, y sobre todo los que se van a utilizar por vía endovenosa, tiene que estar libre de patógenos, y por eso vienen en viales perfectamente sellados y estériles. El laboratorio que hace esa heparina, como otros laboratorios, es PISA. Es un buen laboratorio, me parece que es un laboratorio mexicano, y es extraordinario ese laboratorio. Lo que pasa es que Pemex le compró a una persona, no sabemos a quién, a un particular, le compró un lote de heparina. Y esa persona lo que hizo, digo, está demostrado, ¿eh?, lo que hizo fue volver a llenar ¿sí?, los viales de PISA con heparina que no es la de PISA, porque la de PISA tiene sustancias que no contenía este que se hizo la cromatografía, que es un estudio para ver qué sustancias tenía. Y entonces este cuate en su casa llenó los viales de PISA con una heparina genérica, yo no sé de dónde la sacó, pero obviamente sin control de calidad claro, y sin estándares de supervisión ni de farmacovigilancia, y obviamente se llenó de bacterias, y esto es criminal, porque tú estás poniendo ese medicamento contaminado en el sistema del paciente. Ay, no. Y son pacientes que tienen regularmente cierto compromiso inmunológico, claro, que son pacientes que tienen enfermedad renal, enfermedad cardíaca, y fue lo que pasó. El gobierno o alguna parte del gobierno quiso echarle la culpa al laboratorio, pero obviamente el laboratorio hizo toda una investigación y vio que no era el contenido el que ellos tienen, ni el volumen que suele tener. Estaban violadas las tapas y estaban violados los sellos. Digo, más evidencia que eso. ¡Qué criminales! No, estamos cañón. Sí, en la cuestión. Y todavía no hay ningún acusado ni nada. No lo sé realmente. Pues debería, me parece todavía peor que lo que hacía Duarte con el poniendo agua. Oye, ¿no? Pero bueno, el agua es terrible, es criminal y es una cosa bárbara, pero es agua. Y aquí le estás poniendo prácticamente veneno. No. Sí, no, es muy complicado. Está todavía mucho más cruel, ¿no? Es una locura, sí. Terrible. Bueno, y entonces seguimos con estas cosas tan sensatas. sensatas not. El sarampión, que yo leí que en la cárcel, en tal cárcel, no me acuerdo que era el reclusorio de aquí de la Ciudad de México, hay infectados de sarampión. Bueno, sí. La realidad es que no solo en la cárcel, ha habido un brote en los últimos 2 años. Uh-huh. Se llaman brotes a cuando una enfermedad que supuestamente ya está controlada en algún lugar se empieza a reproducir localmente. Todo lo que es una pandemia.
Y ha habido brotes en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá y en México de sarampión. Okay. Es una enfermedad que, si bien no está erradicada, su control ha sido muy efectivo porque la vacuna es muy, muy barata. Y a los niños regularmente se les vacuna al año y se da un refuerzo a los 6 años de sarampión. Okay. En el caso particular de México, Estados Unidos y Argentina, es esta moda de antivacunas, que los papás, o por no cumplir el compromiso y la cartilla de vacunación, o por creer que la vacuna le va a hacer daño a sus hijos, los han dejado de vacunar. No hay otra razón para brote de sarampión. Y obviamente un paciente que tiene la vacuna con el refuerzo prácticamente no puede tener sarampión, ¿no? A menos que esté inmunodeprimido, y eso es otra cosa. Pero en el 99% de los pacientes no debe haber una infección por sarampión si tú tienes la vacuna y tú tienes el refuerzo. Y hace un programa de Dr. Nguyen de House hablamos de las vacunas. Okay. ¿Se acuerdan que hablamos de que Claudia Lizaldi? Yo creo que ese es el ejemplo perfecto para recordar a los papás que tienen que vacunar a sus hijos. Las vacunas son inocuas. Es verdaderamente... Pero además no es nada más responsable. A ver, no es nada más tu criterio. No vives aislado, no vives en una isla. Tú no vacunas a tus hijos, pero expones a los demás. Todos, sí, claro. Sí, principal a tus hijos, porque son los que se van a contagiar y después van a ser agentes. Claro. Sí, claro, pero en una escuela donde se supone que todos los niños tienen la vacunación completa, si tus hijos no lo están y se enferman de sarampión, es muy contagioso. Claro. En lo que tiene síntomas, ya contagió a 5 niños. Bueno, pero en teoría esos niños también deberían estar vacunados, ¿no? Entonces, regularmente se da en pacientes que no están vacunados. Claro. Okay. Está grave. Entonces es grave, Sí, es muy grave. Y el sarampión, a diferencia de otras infecciones virales del tipo exantemáticas, puede convertirse en una encefalitis. O sea, tiene cierto grado de mortalidad, no es muy alto, pero lo suficientemente alto como para que se tenga que vacunar a los niños. Porque no nada más es el salpullido, es que son pacientes que se pueden morir de una encefalitis, ¿no? Y o de enfermedad respiratoria, una neumonía viral, etc. Complicaciones. Sí, hay complicaciones, sí. importantes en los casos de sarampión que se complica, ¿no? Oye, y a ver, en este último tema, que es un tema que planteó Claudia hace unos programas, sí, que yo me equivoqué con el nombre, pero se llama Adrián Cuel. Adrián Cuel, conductor de Enamorándonos. Sí. ¿Cómo estuvo eso, Claudia? Bueno, le explicaba yo al público la vez pasada de este conductor joven, relativamente joven, que hace más de una década, un poquito más, se arregló la nariz y le pusieron polímeros, le inyectaron polímeros. Ahorita empieza a tener consecuencias. Ya, por ejemplo, platicó a su público que iba a estar de descanso unos días porque lo iban a operar, pero luego se dieron cuenta de que ya estaba necrosado. Okay. Y eso creo que ya es lo más grave, ¿no? Sí, es muy grave. ¿Y entonces qué pasó? O sea, los polímeros que él hizo, pero según entiendo, como que ya empezó a recuperarse. ¿Qué tienen que hacer en ese caso si ya estás perdiendo todo el tejido? A ver, primero tenemos que hablar de los biopolímeros, que de bio no tienen nada, ¿no? En los 70s se empezó a utilizar, se empezó a buscar una forma de cambiar el contorno del cuerpo de alguna forma con silicón. Entonces introdujo el silicón y se inyectaba. Lo que pasa es que empezó a crear una respuesta de cuerpo extraño. Okay. Y se vio que no podía funcionar de esa forma, de ningún lado del cuerpo, de ningún lado del cuerpo. Entonces después se empezaron a utilizar otros aceites, ¿no? Aceite de carros, parafina, de bebé. Eso en los 80s era terrible, 70s, ¿no? Y obviamente los resultados siempre catastróficos, ¿no? Sí, en el mejor de los casos, algo que se tenía que quitar en ese momento, que supuraba en ese momento, pero ha habido casos conocidísimos, ¿no? Oye, ¿no te acuerdas tú, Clau? Mi mamá me platicaba de una actriz, no sé, ¿Quintana? Elvira Quintana, que se... Eso me platicó mi mamá. Se inyectó los senos de... Pues vete a saber qué le pusieron por ahí, pero se inyectó los senos y murió por esa situación. Sí, es que ningún material de ese tipo debe ser inyectado para cambiar el contorno. Lo que se hace es
Actualmente, y yo les recomiendo que siempre vayan con un cirujano plástico que esté en el Consejo de Cirugía Plástica, que es es la mejor forma de protegerse, porque no les va a poner ni les va a hacer nada que los ponga en riesgo. E incluso si ustedes quieren hacer algo que esté fuera de lugar, en ese momento les dice: yo no lo hago, que no va a echar a perder su carrera, y por ética también. Entonces, regresando a los biopolímeros, silicón, aceite de bebé, parafina, lo que sea que se quieran inyectar, obviamente causa una reacción de cuerpo extraño. Y como causa una reacción de cuerpo extraño, es un tejido que está siempre, permanentemente inflamado, en el mejor de los casos. Se infecta, crea celulitis, crea fístulas. Entonces es bien complicado, no, de ninguna manera se lo deben inyectar. Lo que se utiliza es, para aumentar el volumen de alguna zona, es utilizar prótesis que están llenas de solución salina o silicona, lo que usted quiera, ¿no? Probadísimas, y que se las ponga un cirujano plástico, y eso no va a tener problema. La segunda es hacer una transferencia de grasa corporal de un lado al otro. Pero mucha gente no quiere porque dice: es que se reabsorbe. Sí, evidentemente se trasplanta cierto tejido graso y se reabsorbe un porcentaje, pero el cirujano hace el cálculo para que el porcentaje que quede ahí sea suficiente para el efecto visual que buscaba la paciente. Okay. Entonces, esas son las dos alternativas. Y para la cara, también prohibidísimo cualquier polímero, biopolímero. Lo que se utiliza, y lo utilizan los plásticos, es el ácido hialurónico. Ahora sí está muy de moda las inyecciones. Sí, pero el ácido hialurónico es una sustancia que nosotros tenemos, que es parte de la colágena, que no es un elemento extraño, y se inyecta una cantidad razonable. Se utiliza en el narco, se utiliza en varias partes de los, se puede utilizar en los labios, en el surco nasogeniano. Okay. Se puede utilizar aquí el surco también. Nasogeniano, que es, porque yo me pareció dificilísimo. Sí, yo dije, ¿y eso es esto? No te lo has aprendido. Fue lo primero que me aprendí yo. Bueno, entonces se puede utilizar, solamente está indicado para la cara, el ácido hialurónico. No lo sacan de ningún vial, es una jeringa prellenada que contiene muy poquito, y además es caro. Si ustedes les quieren cobrar $3 por hacer un tratamiento, eso evidentemente no va a ser ácido hialurónico. Evidentemente te va a desgraciar la vida. Sí. O a lo mejor es nada, o a lo mejor es agüita también, y ya no te sirve. Sí, nada. Ay, pero entonces las dos agüita. Alternativas en la cara ahorita, principalmente, pues podría ser el Botox y podría ser el ácido hialurónico, ¿no? No tienen el mismo efecto, uno trata de rellenar alguna sección que esté hundida o que pueda tener una arruga un poquito más difícil de controlar con el Botox, ¿no? Pero también los dos tienen un periodo de duración máximo de 6 meses. Entonces, regresando a eso, nada inyectarse en la cara, nada inyectarse en el cuerpo. Para moldear son las prótesis, para cara es el ácido hialurónico y el Botox, ¿no? O cirugía plástica también, ¿no? Claro, claro. Para esto, oye, mira, para esto. A ver, hay una cosa. Para las, ¿cómo se llamaba aquí? Surco nasogeniano. Así, necesito en el surco tocar. A ver, escríbelo. Pero ahí va el ácido hialurónico. ¿El Botox dónde va? Ah, bueno, en las líneas, en el Botox lo que hace es que paraliza los músculos de la expresión. Okay. Entonces te lo pueden poner en los párpados, te lo pueden poner en la frente. Okay. Y hay lo pueden poner incluso aquí. Ajá. Voy a ir a que me pongan. Fíjate, quiero saber, porque sí he sabido, por lo menos una vez estaba con una amiga comiendo y a ella se le empezó a cerrar este ojo. Claro. Y le acababan de poner Botox aquí. Claro. Y entonces le habló y le dijo, no, pues corre el límite, y fue al consultorio de su doctora y demás. Pero, ¿qué consecuencias tiene el Botox? Porque sí es muy bueno y la gente lo usa mucho, pero ¿qué consecuencias puede tener? La consecuencia que puede tener el Botox, que no es permanente, es transitoria, es que quien se los ponga, solo se lo puede poner el plástico y el dermatólogo. Okay. Se supone que solo puede poner el dermatólogo y el plástico. Cuando lo ponen, que lo pongan en un área donde no debieron o en una cantidad que no debieron, y entonces lo que van a hacer es que van a paralizar un músculo que no debían haber paralizado. Entonces se les puede cerrar el párpado, pueden parecer que tienen parálisis facial, ¿no? Pero es transitorio en lo que vuelve a activarse ese músculo. ¿Se llama isquemia o cómo se llama? No, porque eso sería otra cosa. Oh, okay. Pero no, esto es como nomás que te paraliza el nervio. Por eso no, el nervio no, el músculo. Lo que hace es que paraliza el músculo. Ahora, el Botox también, dime una cosa, porque yo sé que sirve para la hiperhidrosis.
Sí. Ok, porque también he conocido personas que se inyectan para no sudar tanto. Sí, bueno, hay muchos tratamientos para eso, okay. ¿No? Hay muchísimos tratamientos para eso, incluso hay tratamientos tomados, etcétera, ¿no? Pero básicamente el Botox tiene otras indicaciones en pacientes que tienen espasticidad, pacientes que tienen mucha tensión muscular, se puede usar el Botox, ¿no? Porque lo que hace es paralizar músculo. Okay. Pero para fines estéticos lo que se hace es paralizar los músculos de la expresión, es temporalmente, como cualquier uso, porque el músculo se va sobreponiendo a ese bloqueo y después regresa la arruga y te lo tienes que volver a poner, pero no es riesgoso. Y te digo, el riesgo de que me acabas de comentar, que se le cayó el párpado, pues así pasa, ¿no? Cuando lo ponen en donde no deben o en la cantidad que no deben. No. Ah, pero es temporal. Es temporal, okay. Sí, por supuesto. No sean golosos con el Botox, por favor. Sí, no sean golosos. Temporal. Entonces, pues bueno, lo único que se puede inyectar en la cara sería el ácido hialurónico. El ácido hialurónico. Y el Botox. Sí. Y que te lo ponga un cirujano plástico. O un dermatólogo. Hay algo que se llama mesoterapia y me parece que inyectan cantidades así subdérmicas de vitaminas y cosas así. Mientras lo haga el dermatólogo no hay ningún problema. O alguien con conocimiento. Ajá. Claro. Yo creo que por ahí se empieza, ¿no? Claro. Pues es la mejor póliza que pueden tener de seguridad para su salud, es ir con un médico que esté capacitado para lo que van a hacer. Todo lo que suene extrañamente o tentadoramente barato no es algo que deban utilizar. Sí, claro. Oigan, pues esto está muy bueno. ¿Por qué no hacemos un día un programa e invitamos a mi cirujano, que por supuesto, y hablas tú con él y entonces ya nos resuelven muchísimas dudas? Porque sí, claro. Luego, a ver, nosotros como pacientes no sabemos preguntar todo, ¿no? Y como doctores, pues es mucho más fácil que expliquen. Pero como mujeres deberíamos de saber preguntar, Lupis. Sí, pero no, o sea, la verdad es que no sabemos tanto. Pues no sabías ni lo de acá. Por eso, entonces tú llegas. Bárbara. Tú llegas con un doctor y el doctor te dice, mira, te tengo que hacer esto, y si supieras más, tú dirías, a ver, tengo esta opción, ¿cuál me conviene? ¿Estás de acuerdo? Sí, pero las dudas que no tiene alguien que no tiene formación médica son muy buenas porque son originales y son las que realmente llegan al consultorio. Okay. Porque puede llegar el médico a preguntarme, ¿cuál es el periodo de latencia? De no sé qué? Y es una información que no sirve allá afuera. Okay. Lo que sirve es lo que genuinamente... Espontáneo. Como claro. Lo que preguntaste hace rato, Lupis. Está bueno. A ver, repítelo, bueno, ¿ya lo apuntaste? No, ya lo anoté. Hazlo mil líneas. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido sumamente enriquecedor. Muchas gracias. Sobre todo lo de las inyecciones. No, sobre todo eso. Pero también lo de Pemex estuvo muy cabrón. No, pues todo, en realidad, las vacunas, lo de Pemex, todo está como el coronavirus, que ha impactado durísimo en el mundo, pero bueno, pues ya sobreviviremos. Sí, vamos a sobrevivir el coronavirus. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya dijeron que no tenemos problema de coronavirus en este país. Uy, tú. Gracias, doctor in the house. Gracias, Uriel. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia de casa. Y ahora sí nos vemos el próximo lunes 16 sin falta aquí. Y gracias por habernos acompañado. Por favor, visiten la tienda, suscríbanse al canal, escríbanos en Twitter, escríbanos en Instagram, denle like, pongan la campanita del canal para que les avise y por favor comenten lo que quieran. Y vamos a hacer también continuación de otros programas que se nos faltaron, de rivalidades y cosas así, pero bueno, eso será ya en los próximos programas. Así es. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.